y agradezco mucho a José Luis Manrique Hernández, quien es el subsecretario de Servicios a la Comunidad, que nos acompañes esta mañana y que nos platiques un poquito de qué es SIGO, porque lo vemos en todos lados y todo mundo hablamos de SIGO, pero ¿qué es SIGO? Platícanos un poquito. Gracias por estar con nosotros. Gracias, América. Muchísimas gracias. Mira, la verdad estamos muy contentos como gobierno del estado y como secretaria de gobierno, porque este es el lanzamiento de la plataforma SIGO GTO. Esta plataforma en temas de movilidad, en temas de movilidad de personas, es única en el país. Características como este, como esta plataforma estatal, no hay en el país, y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Déjame decirte que esta plataforma, si bien se compró, es un desarrollo que hemos llevado también de la mano con la propia Secretaría de Gobierno y la Dirección de Transporte Estatal. Estamos muy contentos porque esta plataforma cubre dos grandes vertientes muy importantes para todos los guanajuatenses y para todos los de Celaya y la región de la zona sureste del Celaya. Primero, en temas económicos, esta plataforma no cobra comisión para los operadores. Eso es bien importante, sí, porque si ustedes conocen y trabajan con plataformas o usan plataformas de esas grandes internacionales, se van a dar cuenta que a los choferes, que a los operadores, les cobran hasta el 40% de comisión. Exacto. Entonces, en un viaje de 100 pesos, imagínate, 40% de comisión se va para la plataforma. Descuéntale la gasolina, descuéntale el desgaste de su vehículo, y lo poquito que pueden tener es lo que se llevan a casa. Entonces, una ventaja muy importante de esta plataforma es que no cobran comisión para los operadores. Para el usuario también tenemos temas muy importantes, también temas que le van a generar en el bolsillo. ¿Por qué? Porque no va a cobrar tarifas dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estas plataformas grandes, internacionales, ven que hay demasiada gente que quiere usarlas en una determinada zona, las tarifas dinámicas les permiten a estas plataformas subir los precios de manera exacerbada. Exacto. Un viaje de 100 pesos te lo pueden cobrar en 250, 300 pesos. La ventaja de nuestra plataforma es que no va a tener esta tarifa dinámica y será un costo fijo que se determina en el momento que tú aplicas, prendes, ubicas la posición a la que quieres llegar, y en ese momento te da el costo de la tarifa. No hay manera, pues, de que te puedan cobrar más. Esa es la tarifa que vas a estar pagando. Estamos hablando de que arrancará en algunos municipios ahora, pero la intención es que llegue a todo el estado. Es correcto. Gracias. Vamos a empezar con un pilotaje en este momento. ¿Por qué un pilotaje? Esto es una herramienta tecnológica que tenemos que primero pilotar, tenemos que ver cómo funciona, y definitivamente Celaya y 11 municipios más, como los Zapaseos, Acámbaro, Talmoro, son aquí está un amigo Pepe, son municipios que nos van a ayudar a parametrizarla. Ya tenemos un ejercicio previo, la plataforma ya tiene los costos estimados. ¿Y cómo los estimamos? Bueno, los estimamos de acuerdo a la hora, el día. No es lo mismo un viaje de noche que un viaje a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, cuando hay escuelas. La verdad es que esta oportunidad de dos meses que vamos a estar trabajando con la plataforma en estos municipios, nos va a ayudar a dar un mejor servicio para que cuando salgamos a todo el estado, la plataforma no tenga ningún problema. Así es, y estos municipios son Celaya, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Coroneo, Cortázar, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Salvatierra, Santiago Marapatío, Tarandacuao y Tarimor. Pero próximamente, como bien comentas, en todo el estado. En todo el estado. Muchas gracias por el acordeón, no me lo sabía todo. No, hombre, aquí lo traigo todo. Gracias, gracias. Platícanos un poquito. Bueno, una parte importante cuando solicitamos un servicio a través de taxis ejecutivos o de transporte privado es el tema de la seguridad. Y sé que en este caso, al venir desde el gobierno del estado, están garantizando este tema de la seguridad. ¿Cómo es este tema? El tema de la seguridad es un tema sin duda para el gobierno del estado, para el gobernador y la secretaria, de vital importancia, y es eje toral de lo que estamos trabajando con esta plataforma. Déjame decirte que cuando te conectas con SIGO GTO, tienes la garantía de que vas a estar monitoreado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y también tenemos protocolos de seguridad ya muy bien establecidos con los municipios y con el C5. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues también en la plataforma, única y exclusivamente en esta primera etapa para el operador, vamos a tener un botón de alertamiento. Este botón de alertamiento, en cualquier momento en que el operador, el chofer, lo apriete, vamos a tener un centro de monitoreo. Este centro de monitoreo, déjenme decirles, ya está trabajando, la gente está capacitada, ya estamos con los protocolos definidos y nos permiten comunicarnos de manera inmediata con el C4 del municipio en el que estemos trabajando. Si la alerta es procedente, ya los cuerpos de seguridad pública o de emergencia del municipio podrán atender la situación. Y también el C5, ya también estamos trabajando con el C5 de manera coordinada, y esta información también estará en las estrategias y en las plataformas de seguridad del estado. Entonces,
que todos los usuarios y los operadores de Sigo GTO se sientan con la confianza de, en materia de seguridad, estar monitoreado. Pero también, para los que somos usuarios, que no tenemos el botón de alertamiento, tenemos un chat que por medio de WhatsApp vamos a estar trabajando de manera directa. En el momento en que aprietes el botón de WhatsApp, vamos a estar en contacto con el usuario en el centro de monitoreo y poder estar respondiendo todas y cada una de sus dudas, pero sobre todo en temas de seguridad, actuando de manera inmediata. Y eso es importante, porque creo que es el tema en el caso de los usuarios, sobre todo, pero también los operadores, supuesto, que hoy en día pues, han vivido situaciones no muy gratas. Una de las quejas también recurrentes cuando hablamos de este transporte privado es el piso parejo, la cancha pareja. Es correcto. ¿Cómo están en este tema? Mira, esta plataforma le va a dar la oportunidad tanto al taxi verde concesionado como a las personas que trabajan en el servicio de transporte privado de poderla utilizar. No hay distinción. La verdad es que en Guanajuato las plataformas tecnológicas ya son libres, ya se pueden trabajar. Única y exclusivamente tienen que tener un registro ante la dirección de transporte los que trabajen en el servicio de transporte privado. Pueden usar cualquier número de plataformas, N cantidad, las que estén disponibles en el mercado, las pueden trabajar todas y cada una de ellas. Sigo GTO sin duda será una opción muy importante para los que prestan el servicio a través de plataformas, pero la cancha pareja de la Clavas América para nosotros es muy importante, porque nuestros taxis concesionados ya están evolucionando también al tema de las plataformas. Entonces es importante que no se sorprendan cuando vean un taxi, que ustedes pidan un servicio de plataforma y llegue un taxi verde, porque ya pueden utilizar también ellos la plataforma y pueden trabajarlo y se están modernizando todos los días para poder brindar un servicio de calidad. Así es. Platícanos, me interesa. ¿Qué tengo que hacer? Para tu baja usuario, baja la aplicación bien fácil. A ver, ya estamos en las dos grandes tiendas. Ya están en las tiendas. Puedes tener con la tecnología Android o con la tecnología iOS. Si eres usuario, con cualquiera de las dos plataformas puedes trabajar. Si eres operador, única y exclusivamente a través de Android vas a poder descargar la aplicación. Sigo operador para los que quieran trabajar con la aplicación. Y Sigo GTO para los usuarios que quieran trabajar. Es bien fácil. Te pide menos requisitos que las grandes plataformas. Ocupamos solamente tu nombre, correo electrónico, un número de teléfono y una fotografía. Y en ese momento ya podrás disfrutar de todos los beneficios de la plataforma. Pues ahí está, de verdad. Te agradezco mucho que nos platiques todas estas buenas noticias que están llegando al estado de Guanajuato. Y pues consigo, ¿no? Muchísimas gracias, América. Ya, muchísimas gracias. Gracias, buenos vloggers. Muchísimas gracias. Y los invitamos a que usen la plataforma Sigo GTO. Vamos a la pausa. Regresamos. Hay más información.